Buenos días, Ortones. Os damos la bienvenida a los que os vais uniendo al directo y a los que nos vais a ver posteriormente en diferido. Y bienvenidos una semana más a una entrevista exclusiva. Y en esta ocasión entrevistamos a Gonzalo Torres, líder de Shopify en España. Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Verónica? Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muy bien. Encantada de que estés aquí con nosotros. A vosotros por invitarme, por dejarnos contar un poquito más sobre Shopify. Así que un placer. Bueno, estamos deseando saber ya un poquito, pero bueno, antes de empezar con la preguntita, soy Verónica, parte del equipo de Olzon, y voy a presentar un poquito a Olzon, que es un e-commerce retail B2C especializado en la venta de productos de multitud de categorías, contando con más de 500.000 referencias, y ofrecemos envíos por toda España y además Portugal con un servicio de ortudor y unos precios muy competitivos. Llevamos de 2019 y en pocos años hemos logrado crecer muchísimo. Ya estamos trabajando en la venta B2B, nos hemos expandido a Portugal, como he dicho, y hemos registrado una marca propia. En nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales podréis encontrar varios vídeos de nuestra empresa que explican cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que estamos consiguiendo, y sobre todo de nuestros descuentos, que ahora mismo tenemos Autumn Sale, Outlet Hogar, el descuento de la app, etcétera. Así que ya sabéis, a todos después de este directo, ir corriendo a nuestra web y llevaros todo lo que necesitéis al mejor precio. Y bueno, ahora sí, Gonzalo, vamos a comenzar contigo. Y bueno, la pregunta no típica, la primera, ¿qué es Shopify y cuál es vuestra visión y misión? Pues, a ver, Shopify somos una plataforma de comercio electrónico. Lo que permitimos es a las empresas, bueno, pequeñas, medianas y ya corporaciones, a crear, a mantener y a escalar sus negocios de comercio electrónico. Básicamente, cubrimos el comercio unificado, desde permitimos vender a las empresas, tanto local como globalmente, en D2C, al consumidor directamente, en B2B, a otras empresas o incluso en retail en punto físico. Permitimos gestionar los inventarios, aceptar pagos, gestionar la logística, y todo en una misma tecnología, que es lo que estamos especializados, que es puramente en esto, en comercio. Madre mía, realmente todos los servicios, ¿no? Especializados en todo. ¡Wow, qué bien! ¿Y qué os hace diferente de otras plataformas de e-commerce actuales del mercado? Bueno, Shopify, nosotros nos enfocamos principalmente en comercio, es todo lo que hacemos y es donde invertimos. Uh-huh. Yo te diría que la principal diferencia es todo lo que invertimos en innovación y en lo que es nuestra tecnología. Para darte algunos datos, el año pasado invertimos 1.7 billones en lo que es nuestro producto core, Shopify, uh-huh. lo que una empresa puede estar utilizando, desde un emprendedor hasta una corporación, sí. Es la inversión que hacemos en la tecnología, con lo cual la capacidad de innovación que tenemos para generar nuevas funcionalidades, mejorar el producto, mejorar nuestro checkout, mejorar todo lo que te pones a servicio de las marcas. Yo creo que no hay ninguna otra tecnología de comercio que invierta más en el mundo ahora mismo. Y eso nos permite pues estar en más de 175 países. El año pasado, bueno, hace este verano, de hecho, llegamos al trillón de ventas acumuladas de lo que las marcas que utilizan Shopify han facturado a través de nosotros. O sea, 1 millón de millones de dólares transaccionados por nuestra herramienta, con lo cual la solidez es bastante potente, el crecimiento es muy fuerte, sí. Con lo cual, cuando alguien empieza con Shopify, no es el producto que tiene ahora mismo, sino es lo que Shopify está innovando y lo que está mejorando la herramienta, que dentro de 6 meses pues sacaremos. De hecho, nosotros tenemos un concepto que se llama Editions. Cada 6 meses sacamos al mercado y publicamos todas las innovaciones que hemos generado. Cada edición publicamos más de 100 novedades nuevas que estamos actualizando en producto. Entonces, claro, a nivel de capacidad de innovación y que solo nos dedicamos a comercio, yo creo que no hay, es la principal diferencia. Otra diferencia que tenemos, básicamente, a nivel de tecnología, pues, bueno, hay diferentes enfoques para trabajar un e-commerce. Tienes algunas tecnologías en las que la capacidad o la necesidad de integración es muy fuerte y, bueno, pues, tiene procesos de implementación más largos, tiene procesos de también más costosos. Es otro tema que podemos tratar en otro momento, en otro punto. En nuestro caso, lo que hacemos es poner foco al core,
que tenemos un núcleo, un sistema operativo muy, muy sólido, en el que es cierto que eso no se puede tocar. De hecho, no creo que nadie debería tocarlo, porque tenemos miles de ingenieros trabajando en esto para que sea el mejor sistema operativo de comercio que pueda existir. Sobre este core tenemos capas para poder personalizar y adaptarnos a diferentes tipos de marcas y tamaños. No reinventamos la rueda, es decir, permitimos que los mejores desarrolladores puedan desarrollar aplicaciones que se pueden instalar en Shopify, pero también permitimos que si alguien no necesita estas aplicaciones pueda desarrollar a través de integraciones, con lo cual, bajo un core muy fuerte, permitimos poder personalizar la herramienta hasta donde realmente la marca necesite, con lo cual estamos aprovechando lo mejor del SaaS dentro de un mercado, dentro de un producto que es muy personalizable, hasta el punto que Shopify se puede descomponer. Tenemos la versión para la gente que está familiarizada con el tema, Composable, para poder descomponerlo e integrar a Shopify en infraestructuras muy complejas de empresas grandes, por ejemplo. Claro, realmente es una herramienta multifunción, súper personalizable, innovadora, que cambia constantemente, ¿no?, para poder adaptarse a cada cliente y cumplir con todas las necesidades, como has dicho, de toda la empresa e-commerce que tenéis ahora mismo de clientela increíble. Muchas gracias. Sí. Siguiendo un poco, centrándonos en otro tema, por ejemplo, la internalización, ¿cómo se lleva a cabo esta al optar por Shopify como plataforma de e-commerce y cuáles son los aspectos distintivos que ofrecéis? Pues, Shopify, para internacionalizarnos, realmente un foco que tenemos dentro de Shopify es hacer los procesos lo más simple posible. Lo más simple no significa que sea menos potente. De hecho, hacer algo simple es extremadamente complejo y por detrás puede haber una complejidad de procesos muy fuerte, ¿no? Vender internacionalmente realmente no es nada sencillo por defecto. Pues, hay diferentes mercados, diferentes casuísticas, y es algo que ha sido un reto siempre para todas las marcas que han querido internacionalizarse. Entonces, nosotros tenemos Shopify Markets, que por un lado, lo que comento, trabajamos para hacer este proceso muy simple y que vender localmente sea igual que vender internacionalmente. Esto lo conseguimos, primero, permitiendo que a través de los diferentes sitios que pueda tener la marca en los diferentes mercados se puede personalizar, a nivel de tanto de imágenes, de inventario, a nivel de las promociones, por ejemplo, no son las mismas promociones en un país que en otro, con lo cual permitimos. Y ya no estoy diciendo solamente la parte de traducción, que ya se da por hecho que tiene que estar en diferentes idiomas y actualizarse, sino un paso más allá. Y luego otro punto muy importante a la hora de internacionalizarse, que permitimos también y que facilitamos los procesos, es el cambio de divisas, es la gestión de inventarios, la gestión de aceptar pagos diferentes, porque cada mercado puede aceptar pagos y proveedores diferentes de pagos. La gestión de logística también es un reto, con lo cual, siempre bajo el mismo concepto de hacer fácil los procesos muy complejos, es donde estamos permitiendo que las empresas pues, puedan internacionalizarse y que una marca que esté en Shopify pueda decir tranquilamente que está vendiendo en varios países y que no le esté yendo la vida en ello. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos que encontraría dar soluciones a una clientela tan amplia? Porque dando tantos servicios y siendo realmente la primera herramienta que cualquier e-commerce querría trabajar con vosotros, ¿cuáles son los principales desafíos que tendría Shopify? Mira, es verdad que Shopify damos servicio tanto a emprendedores como a pequeña y mediana empresa. De hecho, nació desde crear una tecnología para este segmento y poco a poco hemos ido creciendo hasta ya tener una tecnología capaz y lo estamos haciendo. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, que anunciamos el año pasado fue Mattel. Damos servicio a empresas, a grandes corporaciones. Esto, al final, pues sí que es cierto que tiene ciertas complejidades a la hora de producto. Lo que te decía, tenemos un core a nivel de comercio que es muy potente. Nosotros venimos desde de la innovación y hemos llegado creando y añadiendo funcionalidades. Y hay un tema a nivel de producto digital que sí que creemos que es muy importante, que cada vez que Shopify añade funcionalidades, cuando un producto va añadiendo nuevas funcionalidades, el producto se va complicando bastante. Nosotros lo que hacemos es que cada vez que se añade funcionalidades en el de producto, es una cosa que
que Shopify la tiene muy internalizada, es que invertimos muchísimo también en que cada funcionalidad esté muy integrada y sea muy usable con el producto ya existente. Con lo cual, no solamente es crear nuevas funcionalidades, sino que es crear nuevas funcionalidades, pero invirtiendo en que esto sea integrable ahí. Y bajo un mismo core, que es lo que te comentaba antes, que creemos poniendo diferentes canales y funcionalidades, vamos trabajando sobre ello. Otra opción, lo que está pasando es eso, cuando otros productos, otras tecnologías van añadiendo parches, se generan productos demasiado complicados. Cuando se generan productos demasiado complicados, lo que está pasando es que hace falta equipos de integración y de implementación muy especializados para poder integrar esos productos que se han ido sobrecomplicando. Nuestro objetivo es que sea simple, tanto para la pequeña y mediana como para las grandes empresas. Y es el fuego que tenemos que de mantener la simplicidad incluso en las grandes empresas, pero sin perder la capacidad de adaptación y flexibilidad para poder, lo que te decía, para poder adaptarnos. Entonces, esto es por una parte. Luego, claro, este es el producto. Ahora hay que ese producto ofrecerlo al mercado. Y yo, por ejemplo, soy Country Lead de España y estoy dentro de lo que es el segmento partnerships. Nosotros, para poder llegar a clientes, no llegamos directamente. Nosotros trabajamos y creamos un ecosistema de partners que son los que van a llegar a llevar luego esta tecnología al cliente final. Y eso también conlleva el tener diferentes tipos de partners que nos ayuden a llevar esto. Entonces, hay partners especializados en empresas un poquito más pequeñitas o marcas un poco más pequeñitas. Y estamos trabajando también con algunas consultoras de las consideradas muy grandes e internacionales que ya están eligiendo Shopify para coger tecnología y llevarla a las corporaciones más grandes. Con lo cual, producto y partnership, yo creo que es la balanza que estamos trabajando para poder llegar a todo el segmento de clientes que Shopify está trabajando. Claro, hay que tener también colaboradores, ¿no?, de confianza, especializados en X tareas o X conocimientos para que dicha herramienta pues se vaya creciendo, ¿no? Y bueno, ya hablando un poco de la clientela, la externalización, vamos a centrarnos un poco más en España, ¿no?, en lo local. Nos interesaría saber cómo compite Shopify en términos de costos y soporte, por ejemplo, para las empresas locales, ¿no?, aquí en España. Pues, bueno, Shopify, el modelo de negocio es un modelo muy transparente, mucho más que cualquier que otras tecnologías. Sí. Entonces, a nivel de costos, nuestro modelo de negocio se basa en un fee bajito, muy, muy bajito, muy asequible, para de mantenimiento, y hay diferentes planes. Y luego, una comisión por transacción hasta un volumen, ya cuando llegamos a Enterprise es otra cosa, ¿no? Esto que permite que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda trabajar con Shopify y que le ayudemos a escalar. Es decir, si una empresa está arrancando y factura menos, pues va a pagar menos, pero según vaya creciendo va a pagar más en función de su crecimiento. Y de hecho el precio es bastante, no es tan relevante como incluso se puede pensar a ser un modelo SaaS. De hecho, nosotros hace unos meses sacamos una calculadora, un TCO, es Total Cost of Ownership, para calcular el coste de lo que viene siendo trabajar con Shopify con otras tecnologías. Y es más, una consultora externa, que de hecho no quiso decir el nombre porque igual se pone un poco, sí, pero vamos, está publicado, publicó que Shopify a nivel de coste total es un 30% más económico, hasta un 30% más económico que algunas tecnologías, un 15% de media. Claro, tú al final Shopify estás pagando un coste de SaaS y puedes estar aquí. Y a lo mejor otras tecnologías, pues igual el coste puede parecer menor, pero claro, luego súmale lo que cuesta el mantenimiento, lo que cuesta el control de seguridad, la gestión de actualizaciones, con lo cual al final los costes son mucho más altos. Y hemos demostrado que Shopify es más potente, siendo más eficiente en términos de costes que cualquier competencia que tenemos. Claro, realmente con el punto de si cuando vayas creciendo vas pagando más, pero si está el primer nivel de que estás pagando menos que quizá otra empresa, por ejemplo, es una ayuda muy importante para los emprendedores, ¿no?, que quieran contar con Shopify a la hora de vender productos, por ejemplo.
Sí, Y sí. el otro día estaba entrevistando a Dimas Gimeno en un evento que hacemos anualmente. Dimas Gimeno es el expresidente del Corte Inglés, que bueno, es un referente en retail en España y fuera de España también. Y comentaba, bueno, pues que dentro del Corte Inglés tenía bastantes retos, pero claro, él ahora ha lanzado una marca que se llama WOW, y él lo está viendo desde el punto de emprendedor. Desde el punto de emprendedor está viendo lo que es realmente el reto de lanzar una marca y de realmente pues enfrentarte a todos los problemas que estás teniendo. Entonces, una cosa que decía justamente era el tema de la tecnología, lo importante que es que la tecnología sea la correcta para el negocio que estés lanzando y que él se pueda permitir enfocarse en el negocio, que realmente es lo que sabe hacer, y que no sea, claro, no se convierta en una empresa tecnológica, sino en una empresa de retail y que la tecnología sea le ayude a conseguir la visión que tiene. Exacto. Y bueno, nos puedes comentar, por ejemplo, ya que nos has comentado del Corte Inglés, así puedo enlazar la pregunta perfectamente, algunos casos de éxito de marcas e-commerce, en este caso en España, que usen vuestro servicio como plataforma. Pues sí, de hecho, mira, para los que a lo mejor vivan en Madrid, si se ponen a la calle Fuencarral, creo que 8 de cada 10 tiendas que van a encontrar en Fuencarral están ya en Shopify. Sí, a ver, tenemos pues desde P de Paola, que me encanta este caso porque cuando entró en Shopify han hecho un trabajo espectacular y han crecido una barbaridad en los 2, 3 años que llevan con nosotros. Realmente fue un cambio importante, con lo cual me gustaba mucho contar este caso. Y yo creo que P de Paola es una marca bastante referente en España, pero también tenemos otras. A nivel de nativas digitales, si no están todas, están casi todas. Pues desde Nude Project, Blue Banana, Scalp, Secoal, Pompei, todas estas marcas que vamos, todos hemos nacido digitalmente con ellas, están en Shopify. Y cada vez más, el mundo más enterprise está empezando a trabajar con Shopify, que es un poco el siguiente paso que tenemos. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas marcas de esas nos suenan a todos los que estamos viendo esta entrevista y son marcas muy potentes que están creciendo poco a poco, como puede ser también New Project, ¿no? Que está dando ahora mucha guerra. Y bueno, ya en torno a tu pensamiento y como trabajadora aquí de líder en España de Shopify, ¿qué tendencia observa en el comportamiento del emprendedor y consumidores españoles en cuanto al comercio electrónico? ¿Has notado alguna diferencia significativa con respecto a otros mercados? Sí, de hecho hace poco lanzamos un informe sobre el comportamiento Genial. de los e-commerce en España. A ver, el consumidor español es un consumidor cada vez más exigente. Y de hecho, mira, por ejemplo, pongo en el caso de Francia, que en Francia son muy reivindicativos y si en Francia tienes un problema te van a decir y se van a quejar y se van a manifestar delante de tu tienda si hace falta. Sí. En España igual no te lo dicen. En España es un perfil muy exigente. Te van a ir, van a dejar de comprarte, pero no sabes por qué, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque las expectativas del consumidor español son muy altas. Es un perfil Claro. que, bueno, también por efectos de la inflación que hemos tenido en los últimos años, es cada vez más sensible al precio, pero sí es verdad que se ha demostrado que si un consumidor español ve precio versus valor un buen balance, si es capaz de subir la bolsa, el coste de adquisición, de compra. Y luego otra cosa que también hemos observado en el consumidor español, dentro de esa exigencia que te comento, es que espera que por defecto el canal online y offline esté integrado por defecto. Es decir, y yo creo que mucha gente que nos va a estar escuchando igual se siente identificada, ir a comprar en online y luego irte a la tienda y que parezcan dos tiendas completamente diferentes o dos empresas diferentes, porque no se hablan entre ellas o no se concibe y genera mucha frustración. Esa frustración genera que el cliente te deje de comprar, no sabes por qué. Y es una cosa donde nosotros estamos poniendo mucho el foco, que es en el comercio unificado, que básicamente es que y vuelvo al mismo concepto, el core que trabajamos Sí. y que los canales de tanto de D2C, el venta online, el punto de venta de retail, que todo esté se integre en Conectado, el sí. fluido. Que es diferente el comercio unificado que la omnicanalidad, ¿vale? La omnicanalidad puede ser una tecnología, puedes vender por diferentes canales, pero no los canales diferentes pueden hablar fluidamente entre ellos,
¿vale? Pueden hablar, sí, con integraciones, etcétera. En Shopify esa parte de fluidez la tenemos conseguida. Entonces, esto es lo que conseguimos justamente. Y puede que esto sea una de las cosas por las que España, de hecho, está creciendo. Es uno de los países que más fuerte está creciendo dentro de Shopify en el mundo. Uh-huh. A nivel de, entonces, yo creo que bueno, tenemos un perfil de consumidor que hay que entenderlo. Al final, todos nosotros somos consumidores, con lo cual yo creo que cada uno podemos estar en nuestro punto de voz. Y bueno, yo creo que ahí Shopify está trabajando para que la fricción, pues bueno, sea lo mínimo posible y que ayudemos a las marcas a vender más. Exacto. Para entenderlo mejor y aceptar todos los cambios que pueda pasar en esa mente del consumidor español. Y bueno, ya para acabar, ¿cuáles son los próximos pasos de Shopify en España? Y si tenéis algún objetivo, lanzamiento particular planeado para el próximo próximos años en el mercado español. Pues mira, para el mercado español, que realmente lo trabajamos a nivel de producto, se trabaja bastante transversalmente. Ahora mismo lo que estamos en un momento muy dulce de crecimiento, estamos en una ola bastante, bastante buena, con lo cual uno de los puntos donde queremos reforzar es en, que igual puede parecer más aburrido, pero es en reforzar donde somos buenos, ser mejores todavía. Entonces, ahí va a haber mucha inversión en aquellos puntos, por ejemplo, a nivel de checkout, el checkout de Shopify es, por diferencia, el mejor del mercado, pues vamos a seguir trabajando en ello para que aún así seamos incluso mejores, ¿no? Otra cosa que también va precisamente para España, estamos doblando la inversión de España en España desde Shopify. Eso quiere, o sea, ahí vemos un potencial enorme, vemos que todavía hay mucho por hacer en este mercado, que hasta ahora ha sido un poco casi trabajo de guerrilla y ya pues bueno, pues vamos a ir con un poco más de fuerza y esto significa pues dar más servicios al mercado español, tener más presencia, más comunicación. Con lo cual sí que vamos a ver, pues eso, en los diferentes eventos del sector que bueno, que os podéis encontrar Shopify, vais a ver que Shopify está apostando fuerte y esto, bueno, yo creo que va a beneficiar a todas las marcas que estén trabajando con nosotros. Y el último punto también es el foco a las grandes empresas y para esto sí que estamos trabajando en reclutar y empezar a trabajar con, lo que te decía, las grandes consultoras y estos grandes integradores internacionales mundiales. Y ya hay algunos que se están posicionando y que están invirtiendo incluso en llevar Shopify a grandes empresas, con lo cual es otro de los puntos donde vamos a invertir mucho en los próximos, este año que viene, porque esto es muy a corto plazo, es otro de los puntos que vamos a trabajar fuerte. Qué bien, qué bien. Pues nada, invertir para conseguir mucho éxito desde aquí, desde Olzon, para Shopify y para todo vuestro aquí en Tila, que seguro que crecéis todos juntitos. Y que muchísimas gracias por esta entrevista y por daros a conocer en nuestro canal. Y nada, muchísimas gracias. A Verónica y a todo el equipo de Olzon. Muchas gracias.